gioia. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la oración mariana del Ángelus, guiada por el Papa Francisco con su comentario al Evangelio del día. Amigos oyentes, estimados telespectadores, en este quinto domingo del tiempo ordinario reciban el saludo cordial de Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, y de Renato Martínez en la redacción, con la asistencia técnica de Patricio Ciprari. Con estas imágenes de la Plaza de San Pedro, cuando en Roma son las 11:57 de la mañana, en este soleado domingo de otoño, 13 grados, nos dice la dirección que es la temperatura aquí en la Ciudad del Vaticano. Damos la bienvenida a ustedes y saludamos y agradecemos a las emisoras de radio y televisión que transmiten y difunden esta señal. En América Latina saludamos a Radio María Venezuela y Radio María en República Dominicana, a Radio María México, El Salvador y Panamá. Un saludo cordial a Radio Hogar, también en Panamá, a Radio Luz El Salvador, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, y nuestro saludo a las emisoras que transmiten desde los Estados Unidos: Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Catholic Faith Network, Santa Teresita Radio, EWTN y ESNE El Sembrador. Saludamos, por supuesto, a Setelmon Televisión, que transmite en Alicante, España. El Papa, como cada domingo, realizará antes de la oración mariana del Ángelus su comentario al Evangelio del día. Hoy el Evangelio según San Lucas, que nos presenta la escena de la pesca milagrosa seguida de la llamada a Simón. No temas, dice Jesús, de ahora en adelante serás pescador de hombres. El episodio, que se sitúa en el lago de Genezaret, muestra a los apóstoles que pasaron la noche pescando infructuosamente hasta que Jesús les invita a remar mar adentro y arrojar las redes una vez más. Maestro, dice Simón, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes en esa ocasión. Así, tras demostrar fe en lo que Jesús dice, consiguen una pesca extraordinaria. Sacaron tal cantidad de peces, dice el Evangelio, que las redes estaban a punto de romperse. Se asoma a la ventana del Palacio Apostólico el Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo della liturgia odierna ci porta sulle rive del lago di Galilea. El Evangelio de la liturgia de hoy nos lleva a las orillas del mar de Galilea. La multitud se agolpa en torno a Jesús, mientras algunos pescadores decepcionados, entre ellos Simón Pedro, lavan sus redes después de una noche de pesca que salió mal. Y es aquí que Jesús sube a la barca de Simón. Luego lo invita a ir mar adentro y echar de nuevo las redes. Detengámonos en estas dos acciones de Jesús. Primero sube a la barca y luego la segunda invita a ir mar adentro. Fue una noche que anduvo mal, sin peces, pero
Pedro se confía y rema mar adentro. Primero que todo, Jesús sube a la barca de Simón. ¿Para hacer qué? Para enseñar. Pide precisamente esa barca, que no está llena de peces, sino que ha regresado a la orilla vacía, tras una noche de trabajo y decepción. Es una hermosa imagen también para nosotros. Cada día la barca de nuestra vida deja las orillas de casa para adentrarse en el mar de las actividades cotidianas. Cada día intentamos pescar mar adentro, cultivar sueños, llevar adelante proyectos, vivir el amor en nuestras relaciones. Pero a menudo, como Pedro, experimentamos la noche de las redes vacías, la noche de las redes vacías, la decepción de esforzarse tanto y no ver los resultados deseados. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, dice Simón. ¿Cuántas veces también nosotros nos quedamos con una sensación de derrota mientras surgen en nuestros corazones la decepción y la amargura? Dos gusanos peligrosísimos. ¿Qué hace entonces el Señor? Elige subirse a nuestra barca. Desde allí quiere anunciar el Evangelio. Precisamente esa barca vacía, símbolo de nuestra incapacidad, se convierte en la cátedra de Jesús, en el púlpito desde el que proclama la palabra. Esto es lo que le gusta hacer al Señor. El Señor es el Señor de las sorpresas, de los milagros en las sorpresas. Subir a la barca de nuestra vida cuando no tenemos nada que ofrecerle. Entrar en nuestros vacíos y llenarlos con su presencia. Servirse de nuestra pobreza para proclamar su riqueza. De nuestras miserias para proclamar su misericordia. Recordemos esto. Dios no quiere un crucero. Le basta con una pobre barca destartalada. Siempre que lo acojamos, eso sí, acogerlo. No importa cuál barca, acogerlo. Pero me pregunto, ¿nosotros lo dejamos entrar en la barca de nuestras vidas? ¿Ponemos a su disposición lo poco que tenemos? A veces nos sentimos indignos de Él porque somos pecadores. Pero esta es una excusa que no le gusta al Señor porque lo aleja de nosotros. Es el Dios de la cercanía, de la compasión, de la ternura. Y no busca el perfeccionismo, sino la acogida. También a ti te dice, déjame subir a la barca de tu vida. Pero, Señor, déjame salir, déjame subir así como es. Pensemos en esto. Y así el Señor reconstruye la confianza de Pedro. Tras subir a su barca, después de predicar, le dice, rema mar adentro. No era una hora adecuada para pescar, era pleno día, pero Pedro confía en Jesús. No se apoya en las estrategias de los pescadores que conocía bien, sino en la novedad de Jesús, ese asombro, esa maravilla que lo movía a hacer lo que Jesús decía. Y así ocurre con nosotros. Si acogemos al Señor en nuestra barca, podemos ir mar adentro. Con Jesús se navega por el mar de la vida sin miedo, sin ceder a la decepción cuando no se pesca nada y sin ceder al no hay nada más que hacer. Siempre, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia y de la sociedad, se puede hacer algo que sea hermoso y valiente. Siempre, siempre podemos volver a empezar. El Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego porque Él abre nuevas posibilidades. Aceptemos, pues, la invitación. Ahuyentemos el pesimismo y la desconfianza y entremos mar adentro con Jesús.
Incluso nuestra pequeña barca vacía será testigo de una pesca milagrosa. Recemos a María, ella que como ninguna otra acogió al Señor en la barca de la vida, nos anime e interceda por nosotros. Et concepit Spiritu Sancto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, in questo modo Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunciante, Christi Fili Tua, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la Jornada Internacional contra las Mutilaciones Genitales Femeninas. Son cerca de 3 millones las muchachas que cada año sufren esta operación, a menudo en condiciones muy peligrosas para su salud. Esta práctica, lamentablemente difundida en diversas regiones del mundo, humilla la dignidad de la mujer y atenta gravemente a su integridad física. El próximo martes, en la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, se celebrará la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Esta es una herida profunda, infectada por la búsqueda vergonzosa de intereses económicos sin algún respeto por la persona humana. Muchas muchachas las vemos en la calle que no son libres, son esclavas de los que realizan la trata, que las mandan a trabajar y si no les llevan dinero, les pegan. Hoy sucede esto en nuestras ciudades. Pensemos en esto seriamente. Ante estas plagas de la humanidad, expreso mi dolor y exhorto a cuantos tienen la responsabilidad a actuar de manera decidida para impedir sea la explotación, sea las prácticas humillantes que afligen en particular las mujeres y las niñas.
Hoy también en Italia se celebra la Jornada por la Vida sobre el tema custodiar toda vida. Este llamamiento vale para todos, especialmente para las categorías más débiles, los ancianos, los enfermos y también los niños, a los cuales se les impide nacer. Me uno a los obispos italianos en el promover la cultura de la vida como respuesta a la lógica del descarte y a la caída demográfica. Toda vida debe ser custodiada siempre. Nosotros estamos acostumbrados a ver, a leer en los medios de comunicación tantas cosas feas. Tantas cosas feas, noticias feas, accidentes, asesinatos, tantas cosas. Yo quisiera hoy mencionar dos cosas bellas. Una, en Marruecos, como todo un pueblo, se ha aferrado para salvar a Ryan, a todo el pueblo trabajando allí para salvar a un niño. Lo intentaron todo. Lamentablemente, no lo lograron. Pero este ejemplo leí en El Mensajero, la fotografía de ese pueblo esperando, en espera de salvar a un niño, gracias a este pueblo por ese testimonio. Y otra, que sucedió aquí en Italia, que no saldrá en los periódicos, en Monferrat. John, un chico ganés de 25 años, migrante, porque que para llegar aquí sufrió todo lo que sufren muchos migrantes. Al final logró acomodarse en Monferrato, comenzó a trabajar, a crear su futuro en una empresa de vinos, vitivinícola. Luego se enfermó de cáncer, un cáncer terrible, está en fin de vida. Y cuando le dijeron la verdad, ¿qué cosa habría querido hacer? Volver a casa para abrazar a mi papá antes de morir. Falleciendo, pensó en su papá. Ese pueblo, ese de Monferrat, realizó una recaudación y lleno de morfina, subieron al avión a él y a un compañero, lo mandaron para que pudiera fallecer en los brazos de su padre. Esto nos hace ver que hoy, en medio de tantas noticias feas, hay cosas bellas. Hay santos, están los santos de la puerta de al lado. Gracias por estos dos testimonios que nos hacen bien. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, en particular a los que provienen desde Alemania, Polonia y desde Valencia, España. Así como a los estudiantes universitarios de Madrid. Son ruidosos estos españoles. Y a los fieles de la parroquia San Francisco de Asís en Roma. Un saludo especial a las religiosas del grupo Talita Cum, comprometidas contra la trata. Gracias, gracias por lo que hacen, por su valentía. Gracias. Las animo en su trabajo y bendigo la estatua de Santa Josefina Baquita. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.
Con Jesús se navega por el mar de la vida sin miedo, sin ceder a la decepción cuando no se pesca nada y sin ceder al no hay nada más que hacer. Siempre, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia y de la sociedad, se puede hacer algo que sea hermoso y valiente. Siempre podemos volver a empezar. Con este subrayado de las palabras del Papa, nos despedimos, estimados amigos. El Santo Padre ha recordado también la Jornada Mundial contra la Trata, que se celebra de oración, que se celebra el próximo martes 8 de febrero. También al pequeño Brian, que falleció en Marruecos. La Jornada contra las Mutilaciones Genitales Femeninas, que se celebra hoy. Deseándoles a cada uno de ustedes un feliz domingo e invitándolos a releer detenidamente las palabras del Santo Padre en nuestro sitio web www.vaticanews.va. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.